Muy buenas a todos amigos de YouTube, hoy os traigo el siguiente vídeo de Pokémon Esmeralda y hoy voy a seguir con lo que estaba haciendo el último día. Museo Oceánico, el vasto mar es la fuente de toda la vida. ¡Oh, el mar es la fuente de toda la vida, qué bonito! Vale, bueno, pues creo que estáis en martes vosotros viendo el vídeo, creo, supongo, o lunes o martes, supongo que martes. Bueno, he estado estos días ocupado sin subir nada porque... Gitanos me cobran 50 euros por entrar al museo. 50 pokeyens. Bueno, en realidad no es tanto entonces. Bueno, porque he estado, pues eso, con juegos nuevos para mí, juegos a los que quería jugar de hacía mucho tiempo, por fin los tengo y bueno, pues he estado muy viciado y es lo que hay. Bueno, al parecer este museo está lleno de esbirros del Team Aqua, gente, gentuza, gitanos, todos gitanos aquí. Que hay una mujer Cilia. Bueno. Parece que no están por la labor de luchar ni nada. Que un científico que parece normal. So, let's talk to him. Si estás buscando a un tal Babor, ese soy yo. Babor o Babor. Porque yo digo las cosas como me vienen. Anda, esas deben de ser las piezas que pedí al señor Peñas de Devon. Gracias, qué bien me vienen. Ya puedo preparar la expedición. Oh no, vienen a por ti. Jejeje. ¡Alto ahí! ¡Esas piezas son nuestras! ¿Pero quiénes sois vosotros? Somos el equipo Aqua. Nuestro jefe quiere esas piezas... No, ¡oh, mierda! Le he dado sin querer. Bueno... Me he quedado sin saber lo que era la última frase. Ahora moriré... con las ganas. A luchar contra el soldado... Solo un Pokémon... Y es Carvana... Bueno... Pues vale. Yo no sé qué Pokémon tengo el primero. ¡Oh! Mi nuevo Pokémon Sableye. Pues... Hostia, tío, son ataques que no me sé. Se me hace muy raro ver tinieblas impresionar aquí. No he tenido nunca, o casi nunca, Pokémon de tipo fantasma en mi equipo. Oh, no sabía, no me acordaba del... ¿Tipo siniestro es muy efectivo contra el tipo fantasma? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Voy a sacarme la hoja de tipos porque ya sabéis que yo no soy una wiki andante, no sé nada. De hecho, podría haberlo mirado porque creo que no ha sido muy efectivo. Vamos a ver, Pokémon tipo fantasma, efectivamente, lo estoy haciendo de puta madre. Bueno, al menos va a subir de nivel, ¿verdad? Voy a sacar a... iba a decir a Sergio, pero me da miedo que me lo debiliten. Nada, Beautifly. Beautifly va a salir del equipo en poco tiempo, así que vamos a darle un poco de... un empujón final al éxito hasta que se vaya al PC para siempre. De momento, absorber le hace un poquito de daño, creo yo. Ya sabéis que yo los tipos de los Pokémon de tercera generación no me los sé mucho. Bueno, ni de tercera, ni de cuarta, ni de quinta, ni de sexta, alguno que sí. Alguno que sí y otro que no, no sé. Bueno, derrotaste a soldados del equipo Aqua y ganó 300 Pokéyens. Vale, pues la entrada del museo ya está cubierta, y doblada y triplicada. Ay, 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 qué desastre, el jefe se va a mosquear. Apártate, Yorika, yo me ocupo de todo. Espero que no sea un Carvanha. Bueno, me da igual, voy a sacar... Voy a cambiar de Pokémon nada más empezar la batalla. Porque me da mucho miedecito. Ah, tiene dos, Zubat y... no estoy cómodo yo aquí en tercera generación, la verdad. Si os digo la verdad, me molesta un poco todo. Estoy muy acostumbrado a primera y segunda. Y me pierdo en los menús. O sea... A lo mejor hay algo que me lo sé yo de calle, pero me lía mucho las cosas. Está muy cambiado, demasiado. Sé que es una tontería, pero yo soy así. Arañazo corte. Use usted el AMO. Bueno, chupa vida. Yo creo que ahora ya voy a empezar a abusar del turbo. No, qué cojones. Sí, venga, un poquito. Un poquito, solo un poquito. Sí, para que... Ay, venga, venga, ahí está. Vale, ¿qué Pokémon vas a sacar ahora? Carvan, vale, sigue. Sí, sé que es tipo tierra, sí, lo sé. Da igual, dale caña. Voy a dejar que me haga. Tipo bit, nada, corte. Furia. Mordisco va a hacer. No ha hecho nada, pues ya está, muerto. No me ha hecho nada. Ni mordisco, ni pistola agua. De hecho, no sé ni si tiene pistola agua ese Pokémon a ese nivel, no lo sé. Nika gana 264 puntos. Derrotaste al soldado de equipo Aqua.
¿Cómo puede ser? Yo también he perdido más dinero para mí. Es curioso que el enemigo más difícil me dé menos dinero que el... Bueno, en fin. ¿Y ahora qué? Si no conseguimos las piezas, estamos listos. Ah, nunca pensé que alguien mangonearía nuestros planes de mangonero. Bueno, este tiene pinta de machote. Vine a ver por qué tardabais tanto en robar unas piezas de nada y me encuentro esto. Ahora os dejáis vencer por párvulos. Somos el equipo Aqua y nos encanta el mar. Yo soy Aquiles, el líder del equipo Aqua. A ver, ¿por qué te inmiscuyes en nuestros asuntos? No, no puede ser. ¿No eres del equipo Magma? Un momento, hay algo que no va. Tu ropa no es como debería ser. No sé. En fin, has de saber que los Pokémon, la gente, toda la vida, depende del mar. Por esta razón, el equipo Aqua se ha consagrado a la expansión del mar. ¿No estás de acuerdo? Si nuestra labor es encomiable, no sé. Ah, claro, es natural. Todavía eres muy joven para entender tan loable objetivo. ¡Qué vocabulario que tienen! Pero si te vuelves a oponer a nuestros designios, tendrás que sufrir las consecuencias. No digas que no te he advertido. Que no se te olvide. Y se van. Ya podría haberme metido una paliza, pero bueno. Eres Tías. Uf, qué situación con ese tan violenta. Gracias por salvarnos. Ah, sí, casi me olvido de que además has traído las piezas de Devon. Pues adelante, no hay tiempo que perder. Tenemos que zarpar lo antes posible para llevar a cabo nuestra expedición al fondo oceánico. Gracias y discúlpame, pero es que tengo cosas que hacer. Ahora bien, tú puedes darte todas las vueltas que quieras por aquí y curiosear cuanto te apetezca. ¿Y me cura? Qué buen señor, más amable, más simpático, más genial. Vale, tú me vas a dar un objeto, ¿verdad? Ah, ¿qué haces aquí? Yo soy el miembro del equipo Aqua al que diste una paliza en el túnel Pervergal. ¿Recuerdas? Pues no. Ah, sí, vale, ya sé. ¡Hala, toma! Y espero que me perdones. Eso es ladrón. MT-46, ladrón. Este MT va más contigo que conmigo. Hasta nunca... hijo de... Me ha ofendido eso, ¿eh? Yo no soy ningún ladrón. Ladrón. Al atacar, puede quitar al rival un objeto que él lleve. Potencia 40. Potencia 40, precisión de mierda. No me interesa. Vale, pues me piro del museo. Vale, no sé dónde ir ahora, sinceramente. Aquí, vale, me lo van a decir, seguro. ¿Eh? Tu cara me suena muchísimo. Ya nos hemos presentado. Si no es así, me llamo Treto. Acabo de ver al equipo Aqua salir de aquí a todo correr. A ver si adivino, ¿es obra tuya? Puede que... Pero solo es una posibilidad. Muy bien. Creo que este es el inicio de una bella amistad. Así que vamos a registrarnos en nuestro... Otro... ¡Qué asco! Me encantaría seguirte de cerca, pero no debo perder de vista a otros entrenadores con talento, así que voy a seguir pateando rutas y pueblos un poco más. Hasta la próxima, tías. Venga, pues. Sí. ¿Qué acaba de pasar? Me acaban de fichar como delantero en el... Yo qué sé. ¿Esto qué es? Puerto de Ciudad Portual, el ferry SS Marea está siendo construido en los astilleros. El servicio entrará en funcionamiento en breve. Vale. Pues... Supongo que algún día se va a utilizar eso. Bueno, pues voy a ir por aquí. Y esto es la ruta 110, efectivamente. Pues lo que voy a hacer ahora será despedirme de Beautifly. Así que Beautifly, di tus palabras de despedida. Si tienes algo preparado, ahora es el momento. Ah, ¿que no sabes hablar? Sí, me estoy equivocando de botón. Bueno, Beautifly... Ha hecho todo lo que tenía que hacer hasta ahora, así que... ¡Adiós, Beautifly! ¿Hacer más cambios? Nope. Vale, ¿por qué he hecho esto? Porque pienso capturar un Pokémon. Y lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer en unos 5, 4, 3, 2, 1, ya. Bueno, ha tardado un segundo más, pero ha aparecido y es él, no es él. Bueno, Odis me gusta, es un Pokémon que... Efectivamente, ¿me habéis entendido? Sí, ha sido un poco bueno, da igual. Es un Pokémon que me gusta, sea útil, sea flojo, sea fuerte, me da igual, a mí me gusta. Le tengo cariño a todos los Pokémon de primera generación, les tengo un cariño especial por encima del resto, eso para empezar. Y aquí está el Pokémon que quiero capturar, Electrike nivel 12... Habrá que levear, qué pereza me da levear. Bueno, este Pokémon me lo pidió Starker Youth,
un buen hombre del que al que os tenéis que suscribir si os gusta Pokémon, porque bueno, espero que no hagas críticos, habla ahí por favor, no se te ocurra ahora hacer un crítico, gracias. Hace sobre todo Pokémon, bueno, sobre todo es casi lo único que hace, gameplays de walkthrough de Pokémon, por ejemplo tiene el amarillo, tiene el cristal y tiene el rojo fuego. ¿Y dónde están? Ah, vale, estoy buscando las balls. Ya estoy muy mal yo ahora. Pokéballs, aquí. Tengo 4. Vale, yo creo que vale con una, ¿no? Bueno, pues eso. Pokémon, si os gusta Pokémon, Stark Eliuch habrá dejado un comentario si no lo habéis visto pasar Bueno, de hecho le pondré su nombre. ¿Por qué no? Venga, a partir de ahora pondré el nombre a los Pokémon del que me lo pida. ¿Quieres ponerle un mote? Efectivamente. Voy a poner... No, de hecho le pondré solo Eliuch. Ey, pero... A Sergio no le he puesto... Vale, no, pues nada. Así, en mayúscula. Eliuch. ¡Ale! Pues ya está. Ahora, como lo haya cagado con el nombre... Vale, no, perfecto. Es que si te viene un Pokémon en mayúscula, ¿por qué vas a tener uno... ¿Dónde está? Aquí. En minúscula. No sé, es que son cosas. Cosas que pasan. Bueno, pues yo creo que... Lo que queda de vídeo voy a avanzar un poco y bueno, levear un poco a los Pokémon. Lo oscuro, porque bueno, porque sí. Ya podría haber, no hace falta que hubiese dejado a Beautifly antes, ahora que lo pienso, me hubiese ahorrado un camino, pero bueno, son cosas que pasan. Vale, esto, ruta 110, no dice dónde va, bueno, pues ya lo descubriré. ¿Qué hago? Voy directamente a Malvalona por el camino de bicis. No, cojo el camino de abajo y busco Pokémon. El camino de abajo... Espera, camino de bicis de la costa. Esto va hacia arriba, entonces. Pero el camino de abajo, vale, supongo que lo dice porque el camino de bicis está, pues no sé, como un piso hacia arriba, yo qué sé, está... No está en el nivel del mar, eso seguro. Profesor Abedul dice, tías, qué sorpresa verte por aquí. A todo esto, ¿dónde está mi aura? Ah, ya, vuestros caminos se han separado. Bueno, no importa. Ah, sí, he oído que tu Pokénav tiene la agenda del móvil activada. Por lo tanto, debería registrarte mi Pokénav. Otro tío. Otro tío en el Pokénav. Ay, tías. Vigila de cerca mi aura, por favor. Bueno, será mejor que me vaya. Hasta la vista, tías. Venga, adiós. Adiós. Joder, son muy pesados con el Pokénav. Ey. Ruta 103 a la izquierda. Ruta 113. Sí, 103 es de las primeras que hay. Vale, a ver qué Pokémon tengo por aquí. Voy a tener a Sableye y Electrike. Bueno, sí, Eliuch. Los primeros. O no, o pondré a Sergio. Que vaya subiendo poco a poco. Mejor. Este combate será doble, seguro. Ja, ja, ja. Y, bueno. Ja, ja, ja. ¡Vaya mierda de voz! ¡Iría al fin del mundo solo para fardar de Pokémon! No hay imagen más encantadora que ver a unos Pokémon ayudándose entre sí. Sí, este es andaluz, ¿qué pasa? Pokemaníaco. Pokefan, vale, Pokefan. Pokefan quiere luchar. Pulse es el Pokémon enviado por Pokémon. Ah, y Mino. Vale, efectivamente. Vale, es que esta pareja tiene que estar sí o sí en todos los juegos de Pokémon a partir de la tercera generación. No he jugado la quinta, así que ni puta idea. Pero yo creo que en la cuarta y en la sexta, al menos, sí que hay. En la sexta seguro. Vale. Esto es. Eliuch. Hombre, claro, el otro no tiene ni onda, trueno ni nada, pues... Aullido, ¿qué hace aullido? Malicioso, venga, placaje. Placaje a Plus y Plus. Voy a matar a Plus y el primero. Plus de enemigo está listo para ayudar a Minun. Si ayudan en uno al otro, vaya tontería. No hace nada y no le quite nada. Vale, yo creo que voy a cambiar porque si no esto se hará un poco pesado y además incluso puede que acabe un poco mal. Bueno, no, ¿sabes qué? Voy a luchar como un campeón. Cuando voy a bajar la vida de alguno de mis Pokémon, es lo único que estoy mirando ahora, la vida de mis Pokémon. Si baja, bueno, se cura, el muy cabrón, me hace perder tiempo. De momento están haciendo un poco el tonto. Así que yo creo que esto va a ser facilito. Creo que ahora voy a quitarle la vida a Minun. Para así poder debilitar... Anda, mierda, sin que... lo he hecho sin querer. Ah, bueno, mira qué bien. Sí, esto es un combate un poco así, así, así. Bueno, le han atacado a Sergio con algún tipo de magia especial que le ha quitado muy poca vida.
No sé qué habrá sido, la verdad. Bueno, a tope, ¿eh? A tope, venga, no paréis. Yo creo que Eliots va a subir de nivel en este combate, vamos, fijo. Estoy bastante seguro de eso, aunque no sé, puede ser, puede que no. No sé qué contaros mientras está pasando aquí. Han vuelto a pegar a Sergio en algún momento que no me he fijado. Vale, muerto. Eso es, vale, pues ya solo queda este, y lo que voy a hacer será... Esto sube el ataque, ¿no? Esto creo que sube el ataque, a ver, vamos a verlo ahora. Voy a estudiarme un poco nuevos ataques que nunca he usado. Oh, me baja el ataque y yo seguro me lo subo, ¿verdad? A ver, aullido. Ataque ha subido. Sí, ataque de él subió. Vale, pues ya sé que hace aullido. Vale, da igual, lo voy a cambiar Sablay. Voy a cambiar por Sablay. Y a Sergio lo voy a cambiar por Ninkada. Los dos son tipo fantasma. No, perdón, perdón, posible spoiler que nada. Ninkada no es tipo fantasma, lo tengo claro, pero sí, tiene una relación. Que, bueno, sí, yo sé lo que digo. Voy a hacer corte, no sé. Me gusta más. Corte me gusta, o sea, en estos niveles y tal, corte me gusta. Hasta que no hay nada mejor, corte está bien. No está mejor que cuchillada ni de coña, pero mira, son cosas que pasan. A ver, tinieblas, corte. Venga, una y otra vez. Veamos, uy, le queda nada, no, pues impresionar. Impresionar es menos efectivo, o sea, menos... No es tan fuerte como tinieblas, ¿no? Esa es la impresión que a mí me da, o lo que yo creo recordar, pero... Vamos, ya os digo, como nunca he tenido por costumbre tener un Pokémon de tipo fantasma en el equipo, no estoy muy acostumbrado, no sé, ni sus ataques ni nada. Bueno, a ver si acabo ya con este tío, que está durando más de lo que deseamos todos, ¿verdad? A ver, se acabó. Tenía que haberlo dicho antes. Vale, pues ya está. Tengo a Sableye paralizado y a... Tenía otro paralizado, ¿no? Ah, sí, a Eliots. Puedo hacer mucho más para presumir de Pokémon. Quiero que seas mi público siempre que puedas. Oh, qué asco. Quizá, coño. En serio que me toca mucho la moral del Pokégear este, ¿eh? El PokéNav, lo que sea. Tres pasos a la derecha y dos hacia arriba para llegar a la fantástica Casa Treta. ¿Qué me venden aquí? O sea, que... ¿Qué se cuece por aquí? Te estoy observando. ¿Cómo has sabido que estaba escondido debajo de la mesa? Tú sí que piensas. Cuidadín, quieto. Soy el mayor misterio viviente de Hoenn. Me llaman el maestro Treta. Jojojoa, encantado. ¿Has venido a aceptar el desafío de mi casa Treta? ¿A que sí? Por eso te has presentado aquí, ¿no? Claro que sí. Pues tu desafío te aguarda. Entra por esa cortina para que dé comienzo. No te achantes. Yo te espero en la parte trasera. Esto es... Tengo que luchar con toda su familia, creo. O sea, son cuatro. La abuela, la hermana, no sé qué, la mujer y no sé cuáles son. Y hay que batallar con todos, ¿verdad? ¿Quién es tú? No tengo bici, así que voy a pasear por el camino por aquí, ¿verdad? Voy a asegurarme, sí, porque aquí está la ruta 3. No me he fijado en la ruta. Bueno, voy a vencer a esta señorita. Así a lo rápido. Placa, venga, sí. No, ese entrenador sobraban. Uf, ya está. Adiós. Cambio. Yep. Ralts y su confusión van a acabar con Swarmish y su absorber. Al menos, it's something. Venga, por favor, acaba ya. Después, ¿qué otro Pokémon tendrá? ¿Qué otro Pokémon tendrá? A ver, ¿quién me sacas? Ah, Roselia. No está mal. Vale, pues, nada, sigo, a tope. No, me lo va a debilitar, ya verás, y me voy a reír. No, sí, antes de que me lo debilite, prefiero que no me lo debilite. Venga, Sableye. A tope con Sableye. Desarrollo, ya podía haber fallado y darse a sí mismo. Vale, yo creo que, efectivamente, se mata él. Perfecto. Vale, esto es la ruta 3. No, es que no me he fijado, a ver. Anda, me llaman. Que soy Isabel, cállate. Ruta 110. Ruta 103. Vale, pues yo creo que voy a luchar aquí con la peña. Me da un poco de pereza luchar con estos. Pero bueno. Así a tope para coger el objeto. Ah, solo tiene un Pokémon. Voltorb y Makuhita. Vale.
Bueno, pues voy a cambiarlos a todos. Voy a poner a Nincada y a Sableye. Y Nincada va a hacerle corte a este y este tinieblas al otro. ¿Y qué va a pasar? Algo ha pasado. Que Voltorb es tipo normal, seguro. Ah, pues no. Bueno, yo sigo con la táctica. Ah, le he hecho tinieblas al otro. Bueno, da igual. Así va a morir. ¿O no? Ah, sí, vale. Y ahora, Eldritch subió al nivel 13. Y Sableye al nivel 16. Y Nincada al nivel 16. Vale, pues voy a hacer. Ya lo sabemos. Vale, está cargando. Ha usado carga. ¿Eso qué significa? ¿Que va a atacar ahora? No, carga. Acumular. No sé. Da igual. No estoy aquí para... Quiero coger ese objeto, ya está, me daba igual luchar con estos. A ver, más PP. Bueno, me lo guardo para pues, si alguna vez aprendo algún ataque de estos que son potentes. Pero tienen 5 PP, eso, yo qué sé. Yo creo que se lo voy a dar a para la salpicadura de Sergio LPU. Sí, coger. Y esto también. Siempre vienen bien algunas vallas que otras. Podría replantar, pero mejor no. Protección especial. Vale, bueno, yo creo que voy a luchar contra toda esta gente fuera de cámara. Y seguiré con lo que es la historia del juego. Pero lo voy a dejar... No, ah sí, lo voy a dejar aquí dentro. Que sí. Que... No me gusta la música. Sí, soy muy indeciso, lo sé. Sé que soy un poco gilipollas. Vale, pues nada, voy a luchar contra la gente de la ruta 3 fuera de cámara. Y en el siguiente capítulo voy a continuar hacia la derecha. Donde vamos a llegar al siguiente sitio y vamos a seguir la historia del juego. Y nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo y adiós.